Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, aujourd'hui avec les frérots, Junior Boy et le Biggie. Todo bien? Todo bien, hermano. Vas-y, je vous laisse vous présenter déjà un petit peu. Sí, mi nombre es Junior. Hago música de todo estilo de música. No me especializo solamente en trap, reggaeton. Todo. Yo hago música. Solo igual a foque, ya no quiero nada. De tu foque intereses, mami, ya no pago más. Yo, artista. Ya todo lo que conlleva ser artista, pues. Artista. Voy rápido, mami, más de lo que crees. Por encima de las nubes, otros niveles. Somos ilegales, pero con papeles. Escucho tus latidos y es cuando te vienes para mí. ¿Vos sabés cómo así, cómo y con el son? Pues empecé hace poco por un colega mío que canta, se llama Juanjo. A mí me gustaba mucho la música desde chiquitillo y a través de él me dijo: acompáñame al estudio, vente al estudio conmigo. Y de ir allí, escucharlo, verlo, me gustó y yo quería ser. ¿Cómo es? Yo quería cantar, yo quería hacer esas cosas, escribir mis letras y desde ahí pues ahora estamos aquí. Entonces, ¿cómo se hace plus longtemps que estás en el son? Sí, yo he sido músico desde pequeñito, tocaba la batería, el piano y ya pues me empezó a gustar lo de la lírica y ya me compré un aparatito, primero empecé grabando con el SingStar, lo de la Play. Empecé grabando así, poco a poco ya me compré mis cositas, me fui comprando mis cosas, me aprendí a grabar, mirándome tutoriales y todo y ahí estamos dándole. Déjà pour commencer vos blases, d'où ça vient? Yo me llamo Vinicio y pues me llaman todos Biggie y como yo soy muy, ¿cómo se dice? Espiritual, pues el 77 tiene varios significados. El que quiera buscar, que busque 777, ¿qué significa? Y ahí tiene listado. Pues yo me llamo Junior porque donde vive mi madre hay muchas personas morenas. Mi padre se llama Carlos, yo también me llamo Carlos, entonces yo soy Carlos Junior. Y de ahí saqué Junior 33, por lo mismo que él, por espiritual, el número 33 lo pones por ahí. ¿Y de proyectos un poco por la suite aussi? Sí, tenemos futuros proyectos. Tenemos un tema con él. Que estamos haciendo un featuring con un americano que también entra en el featuring. Pronto lo hacemos el videoclip y nada, y para ir para adelante. Temas míos solo también. C'est ça, comment ça se fait? Y un américain, tu m'as dit sur le son, comment ça se fait? Porque conocí a un producto mexicano y a través del producto mexicano le mandé la canción y a través de ahí le gustó y me metió al americano. Y ya a través de ahí tengo el contacto del americano. Y hemos dicho de meterlo en... Claro, vino aquí Carlitos, yo como tengo los aparatos aquí, me los traje, porque yo vivo en Zaragoza, y vine aquí a hacer música. Entonces estaba en La Línea, con los chavales de La Línea, Marbella, aquí moviéndome por La Palmilla, por todos lados, expandiéndome. Mami, múdate conmigo, paramos en Gucho, dame un destino. Baby, si te calo frío, cuando volamos con el jet por París, yeah. Puis imaginez là, votre prochain clip, vous avez budget illimité, qu'est-ce que vous ferez? Intentaría no hacer lo típico de mujeres, carro y todo eso. Intentaría montarme una película a 3D o algo así, me gustaría. Pues yo a mí me gustaría irme para Las Vegas. Yo si tuviera todo el dinero que yo quiero, yo me iría a Las Vegas a rodar un vídeo allí. Los casinos y liar la parda por allí. Es que en verdad con dinero, hace lo que quieras. Ya, tu mente vuela. Aussi, je voulais savoir, vous pensez quoi du rap français? Yo no he escuchado mucho rap francés, pero lo que he escuchado me gusta. Me gusta el ritmo que tienen y no me gusta cómo le meten porque no sé las palabras lo que significan. Pero lo que es el ritmo, me gusta. Yo también he escuchado al MHD. A mí me empezó a gustar Afrotrap con el MHD. Papiso, todo eso, ¿no? Papiso. Eso fue lo que también toqué un poquito de Afrotrap, inspirándome el tipo este que me gusta mucho. Una cuestión que change. En dehors du rap, vous aimez quoi? He pintado también, me gusta mucho el dibujo. Tengo un par de cuadros en la página mía de Seven Night Raw, que es mi compañía. Él es mi manejador. Ahí estamos echando
horas y mente, y eso, me gusta todo lo que se relaciona con el arte, la pintura, la música, el cine, todo. Pues yo tenía otro hobby que era gimnasia artística. Desde pequeño yo hacía gimnasia artística y de ahí pues me apodaron el Voltereta. Esta gente. El Carlito el Voltereta. Carlito el Voltereta. Y ya está, y después de la gimnasia pues me metí la música. Et puis aussi un peu là, si vous devez donner envie aux Français d'aller voir vos sons, vous direz quoi? Porque lo que voy a traer es música fresca. Música fresca, música nueva y... Es que ahora mismo yo no tengo sacado muchas canciones, tengo dos canciones solamente. Poco a poco iremos subiendo y esperemos que le guste a la gente. Hacer música, como dice el fresca, intentar transmitir. Da igual que hables de lo que hables, pero si tú con la voz puedes transmitir todo. Alegría, tristeza, en verdad... El idioma no es una barrera para la música. Puis un peu le rap de Malaga, ¿es que es diferente de otras villas del país? Pues no, te puedo opinar yo porque yo vengo de fuera. Ah, él, sí, sí. Él, como él vive aquí, quizás él no note la diferencia. Yo lo que noto es más caliente, más callejero, más... Más palabras sucias. Más sucio, pero en el sentido de la pureza. Porque en verdad aquí mucha gente, todo el mundo es muy puro, pero tiene una vida... complicada. Y me dijiste que venga de Zaragoza. Sí, pero yo soy de Ecuador. Oh, ah, ok, vale. ¿Y qué opinas del rap de Zaragoza? El rap de Zaragoza, bueno, con los violadores del verso, que esos fueron los papás, digamos, de la ciudad, Rasuclay y todo ahí. Ahora mismo se está moviendo mucho el trap. Estoy escuchando mucho trap y hay muchos chavales muy buenos. Allí, mucha buena música, lo que falta es la distribución. Y puis Malaga, ¿es una ciudad importante a nivel rap aquí o en España o qué? Sí, yo creo que es de las más importantes. Yo creo que sí. Yo, a mí lo que me pasa es que yo no escucho mucho rap, pero yo creo que sí. Puis vas-y, la dernière question, ¿c'est quoi votre équipe de foot préférée? Ah, mi equipo es el Barcelona. ¿Barcelona, eh? Sí. Yo me tiraría un poco por el Madrid, por mi padre, pero en verdad yo de fútbol no soy mucho. Ok, ça marche les gars, vous avez des réseaux, on peut vous suivre? Sí, mi Instagram es juniorboy33, ese es mi Instagram, ahí me podéis seguir. Yo no tengo Facebook, no tengo nada, solamente Instagram. El Biggie777, mi compañero que es Seven Night Row, y conseguir al hombre osama.og. No, Tup Life. Todo lo que es el Biggie777. Es lo mismo, juniorboy33, igual. Vale. Muchas gracias. Nada. A ti, hermano mío. Merci, Ahora lo estoy usando cinturones, después que ya te chingué, ¿cómo quieres que valore tu actitud? Tú, si saliste, si me viste con la otra, no te pongas conu.